Se busca gente para un estudio. Gané 4.000 marcos por participar en un experimento de 14 días en una cárcel simulada. Crown Plaza, por favor. Cuídate, tú también. No debería jugar con la naturaleza, pero lo hace, ¿o no? A la gente le ha dado por comprar perros de pelea. ¿Para qué necesita la gente perros de pelea? En la antigua Roma ya los tenían y... Perdona, nos conocemos, ¿verdad? Pues... Esto, un segundo. Tabaco rubio, Coca-Cola, periódico y, por supuesto, chicle, uva, buba. ¿Tengo razón o acierto? ¿Aciertas? Ah, eres el tipo del kiosco de la calle Agner. Y tú eres Tarek, ¿tengo razón o acierto? Conozco a todos los taxistas de la ciudad. ¿Taxista? Lo fui un tiempo. Buenos días. Soy la doctora Grimm, asistente científica de este experimento. ¿Todos saben a qué han venido? A hacer de cobayas. El experimento no es doloroso ni han de tomar medicamentos. Trata sobre la conducta humana dentro de una cárcel. ¿Haremos de guardias o de recursos? Se dividirán en dos grupos que determinará el ordenador. Primero les realizaremos una serie de pruebas para conocer su estado físico y psicológico. No obstante, debo advertirles una cosa. Si les toca hacer de reclusos, tendrán que renunciar a su intimidad y algunos derechos civiles, por ejemplo, la libertad de expresión y de movimiento. ¿Supone algún problema para alguno de ustedes? Bien, pues vamos a empezar. Espera mi señal. ¿Estás preparado? Ah. Solo lo oirás por un oído. ¿Puedo seguir, doctor? Un poco más, todavía puedo seguir. ¿Más deprisa? Muy bien. Así va bien. Y derecha. Sigue, sigue. No sabía que las pruebas por la altura. ¿Dónde voy a ir? No. ¿Sobrecargo? Personal de tierra. Pues date prisa. Señor Fag. Fat. Acompáñeme, por favor. Dice que conduce un taxi. Sí. ¿Es su profesión o solo lo está haciendo eventualmente? ¿Por qué dice eventualmente? Me refiero a si hace algo aparte del taxi. No. Se lo pregunto porque aquí dice que estudió filosofía, arquitectura y sociología. Sí, es cierto. Pero eso sí que fue algo eventual. Bien, señor Fat, sus puntuaciones son adecuadas y está en buena forma física. Eso tiene su importancia porque puede que se vea sometido a situaciones extremas. ¿Situaciones extremas? Pero ustedes estarán vigilando. Sí, se hará un seguimiento por vídeo las 24 horas del día. Entonces no me pasará nada.
Oh, no. Sí. Está vivo. Hola, Tarek. Me debes 500 más los intereses de 2 años. Te los daré. Podría ser interesante. Creo que el ejército está detrás. Sí. Y disponen de dinero. Dime, ¿a qué has venido? ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Pedir disculpas 2 años después? Estaba estresado. ¿Conduces un taxi? Sí. ¿Y quieres que te encierren 2 semanas? Es una buena historia. 10.000, incluyendo las fotografías, pero no tus gastos. Gracias. Soy Fat. Hemos hablado por teléfono. Alicia, te he dicho 1000 veces que no saltes en el sofá. Unas Lux 250 x 268 píxeles. Por la patilla derecha, congela la imagen. Por la izquierda, movimiento continuo. El receptor y la grabadora parecen un Wallman. El transmisor tiene una autonomía de 100 metros. ¿Me permite? Como ve, su manejo es muy simple. Genial. ¿En forma para mañana? Claro. Esta es una prueba de referencia. Volveremos a realizarla cuando haya acabado el experimento. No tenga miedo, no es desagradable. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Le angustian los espacios cerrados? Va todo bien, no hay problema. ¿Has hecho daño? ¿No has visto el semáforo en rojo? Podrías haberte matado. Este coche es de mi padre. Tranquila, se alegrará de que estés viva. Ahora volvía de su entierro. ¿Qué? ¿A dónde te llevo? A Sanborn. A lo mejor es que no debes ir allí. ¿Qué? No creo en las casualidades. En esta vida nada pasa porque sí. Incluso las peores cosas tienen algún significado.
A lo mejor yo tampoco debo seguir con el taxi. Te va a escocer un poco. Parece bastante profunda, pero apenas hay sangre. Si todo tiene un significado, ¿por qué se ha muerto? ¿Qué sentido tiene? No lo sé. Lo peor de todo es que ya no podía ni hablar con él. 4 años sin vernos y ni siquiera podía hablar con él. Puede que no fuera necesario. Tenía 65 años. Disfrutaba de la vida. Alégrate, Dora, ha tenido una buena muerte. Pero no me consuela. Ya no volveré a verle. A veces la vida se acaba de golpe. Y no hay más. ¿Puedo tumbarme en alguna parte? Descansa. ¿Te vas a quedar? Estaré al otro lado. ¿Quieres quedarte conmigo? Les presento al profesor Tom, el director de este experimento. Para empezar, quiero darles las gracias a todos por participar en este experimento. Son muy valientes. Lo digo muy en serio. Una nueva experiencia para ustedes de 2 semanas. Van a estar bajo presión y a ejercerla. Algunos tendrán que renunciar a gran parte de sus derechos civiles. No lo subestimen. Si alguien prefiere abandonar, esta es su última oportunidad. Bien. Para nosotros su seguridad es muy importante. Todos ustedes respetarán la siguiente norma. No se puede hacer uso de la violencia. El que se muestre violento será expulsado. ¿Queda claro? Que se pongan en pie los siguientes caballeros. Verus. Bosch, Ecker, Camps, Renssel, Stock, Glaser, Amandi. ¿Y ahora qué? ¿Somos presos o guardias? Por favor, señores. Guardias. Bien. Pónganse el uniforme, por favor. Pero también nos darán los 4.000, ¿no? ¿4? A mí me dan 8.000. No, nosotros tenemos que pagar. Las manos a la espalda, separa las piernas. No está mal, ¿viste? Esto para no tener que utilizar la violencia. No es que se sienta bien. Oye, ¿cómo va? Tenemos de todo, ¿eh? Señores, desde ahora son los guardias de una penitenciaria. Deben garantizar el orden y hacer que se cumplan las reglas. Por favor, tómenselo muy en serio. El éxito o el fracaso del proyecto depende de ustedes. Si no se plantean su trabajo con disciplina y con sentido de la responsabilidad, este experimento no servirá para nada. No se trata de hacer ver que son guardias ahora, son guardias. Bien, veamos. Su primer cometido será explicarles la situación a los reclusos.
Vaya mierda. Piensa en el dinero. Sí, sí, es lo único que me mantiene. Sí. ¿Tenemos que llevar este vestuario? Vale. Sí. El siguiente, por favor. Pase por ahí. Ya vas a ver. Toma, bote el vestido. ¿Cómo que no está mal? Es una mierda. ¿Y la ropa interior? No hay ropa interior. Vamos, ahora tú. ¿Puedo pedirme el número 69? Creo que echas en lo mismo. Vamos a una sauna. ¿De quién es esto? Venga, venga. Están chalados, camisones de mujer. ¿También tendremos que mear sentados? Silencio, 69. Andando. Todos fuera, por favor. ¡Cómo mola! Sigan andando, señores. No se salgan de la fila. Empieza la aventura, chicos. ¿A dónde nos llevan ahora? No sé. Es impresionante. ¿Así son las cárceles? Eso parece. No tengo ni idea. Yo también no he visto nada mal. Fíjate, no falta detalle. Qué bonito. Fíjate. Esto parece una perrera. ¿Hay tele de pago? Mirad, hay cámaras. Vamos, no os paréis. Es que nos vigilan. ¡Silencio! ¿Qué haces? Cuidado. ¡Yuhu! ¡Te quiero, te quiero! ¡Estás loco! ¿Te lo imaginabas así? Madre mía. No será nada fácil escaparse de aquí. Pero, hombre, estate quieto. En fila, detrás de la línea blanca. ¿Y ahora qué pasa? Las reglas de la cárcel. Regla número 1. A los presos solo se les llamará por el número que les ha sido adjudicado. Regla 2. Los presos llamarán a los guardias señor guardia cada vez que se dirijan a ellos. Regla 3. Cuando se apaguen las luces, los presos dejarán de hablar. ¿Pero podremos cantar? ¡Silencio! Regla 4. Toda la comida que se sirva a los presos deberá terminarse, sin excepciones. Antes querremos ver la carta. ¡Silencio! Regla 5. Todas y cada una de las órdenes que demos los guardias será obedecida inmediatamente. Regla 6. El incumplimiento de las reglas acarreará un castigo. ¿Qué clase de castigo? Eso es cosa nuestra. Seremos flexibles. Y ahora les asignaré sus celdas. Cuando oigan su número, vayan a la que les corresponda. 21, 74, 86, celda 1. 82, 15, 94, celda 2. 77, 69, 38, celda 3. 53, 40, 11, celda 4. Te confieso que ronco. Genial. Te toca abajo. No me importa. Soy yo, Tarek. Es lo más difícil. ¿Y tú? Oye, 38. ¿Estamos encerrados? Hombre, ¿tú qué crees? Claro. ¿Y por qué quiere participar en este experimento? Porque creo que puede ser interesante. 4.000 marcos es un montón de dinero. Seguro que allí podremos relajarnos y experimentar algo nuevo. Y además, bueno... Sí, hay que estar abierto a... no sé... a otras ideas y a cosas nuevas. Y bueno, ahora mismo el dinero me vendría muy bien. No sé, creo que podría ser muy divertido. Por la pasta. Interés general. Nunca he estado en la cárcel. ¿Yo? No. Ah. No. 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 ¿En serio? Por el amor de Dios. Soy un tío normal. Yo tengo mi negocio. En la calle Brussels, esquina Agner, allí tengo un kiosco. Soy jefe de personal. Tengo a varios empleados a mi cargo. Profesor de instituto. Hago imitaciones de Elvis. Trabajo para unas aerolíneas. Stephen Maybull Swayshoes, mi tarjeta. Sí, la verdad es que en 7 años no he llegado tarde ni una vez. ¿Tiene un cigarrillo?
también me muero de ganas de fumar. Oye, Elvis, más cerca. Cántanos algo. Otro día. Venga, canta una canción. Una cajetilla. ¿Cuándo dan de comer? ¡Tenemos hambre! ¡Ciencia! ¡Hambre! ¿Podemos ver la tele? ¡Me va a cuenta el de las ninfómanas! ¡No! ¿Tenéis algo para las alborranas? ¡Que te rasque tu compañero! ¡Eso, eso! ¡Qué compañero! ¿Qué haces en la vida? Soy electricista, alto voltaje. Sí, alto voltaje. Esos cables enormes, ¿sabes? ¿Y tú? Yo soy taxista. Bien. ¿Y tú, 38? Haces demasiadas preguntas. Déjame adivinar, algo relacionado con números. Conductor de autobuses. Relacionado con números y con mirar hacia adelante sin chistar, ¿eh? ¿Pero qué pasa con la comida? Socorrista. ¿En serio? ¿Conocéis este? ¿Qué animal tiene un solo labio en la vulva? Ni idea. Joder, qué pregunta. Media gallina asada. Este va a contar otro. Venga, venga. ¿Sabéis cómo se dice mamada en turco? Gárgara, gárgara. Sé otro muy bueno. ¿Por qué las mujeres ven las películas porno hasta el final? ¿Por qué? Porque creen que acabarán en boda. Esperad, sí, otro. Es un poco largo. Es un chiste en plan Ikea. Son tres tíos que van a ir por primera vez a la sauna. Y el caso es que solo se decide a entrar uno de los tres. Abre la puerta y ve a una mujer gordísima con unos pechos enormes sentada delante de él. Sí, venga. Necesitamos otro jugador. Cobarde, ¿te atreves? Venga. ¡Vamos, Glaser! ¡Vamos, Glaser! ¡Atrévete, vamos, tío! Glaser. ¡Venga! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que no se diga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Esa no ha valido! ¡Muy bien! ¡Venga, pásala! ¡Aquí, aquí! ¡Pásala! ¡Aquí, aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, vamos! Se ha acabado el partido. ¡Toma! El queso está tan seco que se podría fumar. Tengo un kiosco, no es muy grande, pero allí siempre pasan cosas. Incluso me envían postales. ¿Por qué? Porque sé escuchar. ¿Alguien puede decirme qué se supone que es esto? No se puede aprender a escuchar. Tómate la leche, 82. Gracias, no bebo leche. Me envían postales de Jamaica, Sri Lanka, Gibraltar, Florida... Regla número 482. Hay que terminar toda la comida. Es que yo nunca bebo leche, la odio. Vamos, las reglas son las reglas. Me sienta fatal. Que te tomes la leche. Bien hecho. ¿Y de qué van? Pero si se sienta mal. 1-0 a nuestro favor. Se lo toman demasiado en serio. Sí. ¡Se acabó la comida! ¡Les quedan 2 minutos! ¡Vuelvan a sus celdas! Con el tiempo compré un toldo más grande para el kiosco. De esos que van con manivela, por supuesto. Quedó muy bien cuando lo bajo del todo. Idiota. ¿Tienes algún problema? ¡Apártense de las puertas! Muy bien, ahora silencio. Apagando luces. ¿Algún herido? Silencio, el que hable... ¿Qué? Le ha sentado mal la cena, seguro. No me extraña. Hará flexiones. ¡Oh! ¡Premiado!
Buenas noches. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Woo, 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 woo. ¿Así te ganas la vida? Sí. Oye, no puedes dejar que te mangoneen de esa manera. ¿Y qué debo hacer? Han de tomarnos en serio, o no hay experimento. Si le dices que tiene que tomarse la leche, tiene que tomarse la leche. ¿Entendido? Sí, claro, claro. Pero el número de Elvis es muy bueno. Eres clavado. Lo ha hecho mi mujer. No, gracias. ¿Tienes hijos? Un niño, de 4 meses. Ah, qué guapo. Mira, estos son mis chavales. ¿Gemelos? Estupendo. ¿Me los dejáis ver? Claro. Toma. ¿Tienes hijos, Verus? Una hija. ¿De qué edad? Cumple 12 dentro de 3 días. ¿Tienes una foto suya? ¿No tienes? ¿Qué clase de padre eres tú? Soy un buen padre. Oh. ¿Y tú, Becker? ¿Tienes hijos? ¿Pero qué le pasa? ¡77! ¡Sal al pasillo! ¿Por qué? ¡Al pasillo, he dicho! ¿Qué quieres? Flexiones. Paso. Además, podrías pedirlo más amablemente, ¿no? Flexiones. Ya te he oído, tío. Pídemelo, por favor, y lo haré. No cuesta tanto decir por favor. Venga. ¿Lo dices o qué? Vale, el resto de la celda. 38, 69, ¡fuera! Tío, has leído demasiados tebeos de Superman. ¡Fuera! No tienen nada que ver. El ¡salid los dos aquí! ¡Habla conmigo! Haz tus flexiones. ¡Al suelo los tres! ¡Flexiones! ¡20! Así, tíos. Besando mis zapatos de gamuza azul. Yo no he hecho nada. Acordaos de quién tiene la culpa de esto. Imbécil. Y otras 20, ya que parece que os gusta. No está mal. ¿Quién iba a imaginar que podría ser tan duro? ¡Qué espectáculo! ¿Lo veis? Hacen todo lo que se les dice. ¡Todos fuera! ¿Las damas de la celda 3 tienen agujetas? Buenos días. Hola. Y andando. Vamos, por aquí. Vaya noche. ¿Has podido dormir? A ratos. Y pensé que si me instalaba una de esas radios de taxi, podría usarla para que me llamen para decirme, fríeme un filete y cuando lleguen, esté listo. Señores, acaben su desayuno. 82. Aún no has tomado la leche. Ya te dije que no. Que nunca bebo leche. Pues, o leche o flexiones. Pero es que me falta no sé qué encima. El planteamiento es o leche o flexiones, ¿no? Muy bien, todos haremos flexiones a cambio de la leche, todos juntos, ¿vale? ¡Claro que haremos flexiones! Disculpe, señor guardia. Estará bien. Buena idea. Venga, al suelo. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menuda tontería. 17. ¿Y si realmente es alérgico a la leche? Va, el problema es 77. De ese hay que ocuparse. Control de cámaras, venga.
Lo siento, pero ese tío apesta. Yo nunca me hago la cama. Esto no es cama ni es nada. Si al menos hubiera sábanas. Entonces sería más difícil. Ayúdame, hombre. Sí. ¿Eso se enseñan a los socorristas? Es lo primero que se aprende. ¿Tenéis una funda? ¿Funda? ¿De qué? ¡77! ¿Ya has hecho tu cama? ¿Pero qué haces? Creo que tendrás que volver a hacerla. ¡Te he dicho que vuelvas a hacer la cama! ¡Oh! Contaré hasta tres y la cama estará hecha. ¿A la una? ¿A las dos? ¡Y a las tres! ¡Cojonudo, tío! ¡Chócala! ¡Oh! ¡Sed buenos! ¿No queréis que avise a los demás guardias? ¡Utah! ¡Utah, rápido! Tienen que oírte, insiste. Acercaos, os echaré una mano. Total, no queremos irnos de aquí, ¿verdad? ¡No! ¡Queremos ositos de goma! ¡Claro, ositos de goma! ¡Exacto! ¡Queremos ositos de goma! ¡Gominolas televisión por cable! ¡Sí, televisión por cable! ¡No me oye nadie! Es un walkie-talkie, no un teléfono. ¡Habla ahora! ¿Y qué tal unas pizzas, eh? ¡Vas! ¡Vas! ¡Y revistas porno! ¡Revistas porno para todos! ¡Y una cancha de baloncesto, tío! ¡Baloncesto! 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 ¿Qué demonios pasa? No hemos hecho nada. Se habrán desahogado en un par de horas. Hay que hacer algo, creerán que pueden manejarnos a su antojo. El capullo de 77. ¿Y qué podemos hacer? Se están montando una auténtica fiesta. ¿Qué debemos hacer en esta situación? Joder, Bosch, eso no vale. Tenemos que solucionarlo nosotros. Exacto, y sin recurrir a la violencia. Debemos mantenernos unidos. Ellos son 12 y nosotros solo somos 8. ¿Sugerencias? Verus, ¿qué propones? Nunca dices nada. Una vez leí en un libro que para... ¿Qué? Casi no te oigo. Una vez leí en un libro que para recuperar el control de estas situaciones se debe recurrir a la humillación. ¡No queremos reglas! ¡Fuera la opresión! No queremos herir a nadie. Simplemente se trata de que nos respeten. ¿Entendido? Venga, vamos. ¡Vais a enterarse! ¡Vamos a ver! ¡La fiesta ha terminado! ¡Vais a respetarlo! ¡Celda 1! ¡Vamos! ¡Vaya! Y solo han pasado 36 horas. ¡En pie! ¿Qué pasa? ¡En pie, en pie! ¡Quitaos la ropa! ¡Está bien! Dale. Vamos, vamos, vamos. Ya tienen bastante. ¿Estás ahí, 77? ¡Bastante! Eso no es un juego, ¿vale? Venga, Verus. Desnúdate. La mano.
nos hemos pasado? Mientras los de arriba no digan nada, es que lo estamos haciendo bien. Ellos quieren que vayan pasando cosas. Exacto. No ha sido violento, Bosch. Nos habéis pasado mucho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hace mucho frío. ¿Cuánto tiempo les vamos a dejar? Estaban cagados de miedo. Y se han rendido enseguida. Señores, han restablecido el orden. Eso significa que han cumplido con su deber. Sigan trabajando así. Pero, por favor, recuerden que deben aplicar las medidas apropiadas. Quizá el siguiente conflicto pueda resolverse de otro modo. Gracias. Ha llamado a Tarifa. Deja un mensaje después. ¿De qué van? ¿Qué pasará ahora? No va a pasar nada. Mantén la calma, es la mejor estrategia. Podéis coger las literas. Buenos días, señores. Creo que estamos de acuerdo en que no queremos que se repita lo de anoche. Aún nos quedan 11 días. Mi sugerencia es que nos comportemos como seres civilizados para poder recibir nuestro dinero y se acabó. ¿Entendido? ¿O alguno de ustedes quiere meterse en líos? Perfecto. ¿Le parece bien, 77? Sí. Sí, señor guardia. Sí, señor guardia. Muy bien. ¿Lo ves? No ha sido tan terrible. ¡82! Si tienes que vomitar, hazlo en el lavabo. Son las reglas. Tiene que tomarla, no hay más remedio.
Acordamos que debíamos restablecer el orden para que nos obedecieran y para tener menos complicaciones, porque hasta ahora nos estaban amargando la vida. Queríamos tener el control, volver a tener la sartén por el mango. No fue nada violento. Ya veremos qué pasa. A ver si la coges. Venga. Pásala, venga, pásala. Vamos. Tienes que cogerla bien, ¿no? Te la quitarán siempre. Tu ventaja es que eres más alto. Sí, seguro que es por eso. Yo soy más cuando estemos fuera de aquí, me los llevaré uno tras otro a un callejón oscuro y los moleré a palos. ¿No quieres jugar? Déjalos. Que hablen de sus cosas. Toma. Muy bien. ¿Tuya? Sí, mía. Oye, Shuta, nada de nombres. ¡Pasádmela! ¿Pero qué hago? Dime. ¿Cómo que qué hago? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Ser conejillo de indias? Lo hago a menudo. Una vez hasta me pusieron una sonda intestinal. Aún fue peor que esto. La gente era más amable, pero solo pagaban 900 marcos. ¿Para qué quieres el dinero? Tengo un sueño. ¿Cuál es? No, te reirías de mí. No me reiré, te lo prometo. Un Ferrari. ¿Un Ferrari, Shuta? ¿Sabes lo que cuesta un Ferrari? No quiero uno nuevo. Conozco a un vendedor y le caigo muy bien. Quizá uno del 88, si el banco me avala. De todos modos, tendrías que pedir otro crédito para poder llenar el depósito. Un Ferrari amarillo. Lo aparcaría delante del kiosco para que lo vieran. Ya soñaba con él cuando era un crío. ¿Sabes, Tarek, que es muy importante tener un sueño en la vida? Lo leí en alguna parte. ¿Cuál es tu sueño, Tarek? ¿Aquí nadie tiene drogas? Creí que esto era una cárcel. Más vale que cierres el pico 77. ¿Y tú de qué vas? Que te den. Ah, señor guardia Verus. Tengo una pregunta. El numerito de ayer le puso un poco cachondo, ¿verdad? Está muy claro que sí. Después se fue directo a casa a follarse a su mujer. ¡Cállate, idiota! ¿O es que no tiene mujer? Podría ser. Personal de tierra, claro. Son todos maricones. Y por cierto, señor guardia, solo otra cosa más. Huele usted que apesta. Sí, nadie te ha dicho nunca que apestas. ¿Sabes? La gente utiliza algo llamado jabón. Si tú lo usaras regularmente para lavarte, quizá no apestarías tanto. Aunque bueno, leí que a alguna gente no le sirve para nada. ¡Cierra el pico! Eso, pégame, nenaza. Pégame y estarás eliminado. No, no vas a pegarme. Este trabajo te mola demasiado, ¿no? Ya vale, Tarek, ya vale. ¿Y el dinero? Hay que trabajar muchas horas para ganar 4.000 marcos, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verus? Nada. 77 vuelve a su celda. No es tan mal. ¿Podrías dejar de fumar un rato? Dame las gafas. ¿Cuánto te pagan por la historia? Fase 3, preso contra preso. Estás provocando un motín a propósito. ¡Que te follan, gilipollas! Te pagarán más si aquí se arma, ¿verdad? ¿Y tú a qué has venido, soldado? Nombre, unidad a la que pertenece rango. A mí no me engañas, tío. Steinhoff, Fuerzas Aéreas, mayor. ¿Eres piloto? Sí. ¿Para quién trabajas tú? Para el reporter. ¿Qué más va a pasar? Van a provocar una serie de situaciones extremas. ¿Y cuál es tu misión? Observar e informar. Y no dejarme manipular. ¿Así que es eso? Sí. Eso es lo que hay.
86. 21. 74. 94. 82. 37. 69. 53. 40. 11. El que hable a partir de ahora dormirá en el patio sin manta. ¿Queda claro? Adentro. Sorpresa. Oye, no podemos hacer esto. ¿Qué tenemos aquí? Dios. Es solo para entrar en calor. Perdonad, quería saber si hoy podría marcharme un poco antes. ¿No íbamos a ocuparnos del 77? Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Entonces, debemos estar todos, ¿vale? Sí. Y he traído otra cosita más. ¿Te has vuelto loco o qué? Venga, si no es más que una pistola de fogueo. Pretty good, ¿eh? Denis, soy yo. No voy a vender la casa. He de volver a Colonia. Te llamaré. Os llevabais muy bien, ¿verdad? Era una persona muy inteligente. Me lo enseñó todo. No es fácil tener un padre como él. Mi padre... Mi padre es un capullo. El mayor capullo que hay en el mundo. Teníamos una especie de jueguecito. Él me decía, no hagas eso, y entonces yo lo hacía. ¿Qué? Lo que fuera, siempre. Es fotógrafo. Cuando yo tenía 8 años, me encerró en su cuarto oscuro. Durante todo un día. Pasé mucho miedo metido allí dentro. Lloraba y gritaba, supliqué durante horas. Mi madre no se atrevía a dejarme salir. Llegó un momento en que ya no me quedaron fuerzas para seguir gritando y... Entonces todo se volvió silencioso. Silencio total. Pensaba que iba a morirme. Solo me meé encima. Vamos a divertir. Te estás cagado de miedo, ¿eh? Maldito cabrón de mierda. Te crees muy listo, ¿verdad? Ah, nada de cámaras. Aquí estamos solos. Queremos hablar contigo. ¿No dices nada? Si normalmente no cierras la boca. Quizá no le llegue bastante oxígeno. No, no dejes marcas. Mirad qué ojitos. Está tan guapo que no sé si pegarle o follármelo. ¡Basta! Thank you.
dile adiós a tus ricitos. No te muevas o esto te dolerá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Rápale bien, tiene que quedar presentable. Sí, claro. A ver si mueves tan bien la mano como las caderas. Dame, yo también quiero probar. Oh. ¡Es un artista! Vas a pasar frío, ya te haremos un gorrito para que metas también los huevos. Tendríamos que dejárselo tal como está. Conozco a los de tu calaña. No seguirás jodiendo el experimento. Diremos que has solicitado ser puesto en libertad y te largarás mañana mismo. No queremos verte más. ¿Entendido 77? ¿Eh, soplapollas? Quiero oírte decir que lo has entendido 77. ¿Cómo dices? Bueno. Arreglado. Tengo que mear. ¿Te ha dolido mucho? Menudo bocazo eres, tío. Creo que yo también tengo que mirar. Este es un buen sitio. ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Le servirá de cruz de pelo! ¡En plena cabeza! ¿Y ahora? ¿Quién es el que apesta? Bosch, si quieres puedes cantarle una nana. Bosch el traidor. ¿Fue usted quien se lo pidió? Sí. ¿Por qué? Me picaba. Señor Fat, ¿cómo se siente? Bien, gracias. ¿Ha hecho una solicitud? ¿Una solicitud? Los guardias nos han dicho que desea abandonar el experimento, señor Fat. Eso no es verdad, no es esa mi intención. ¡Atención! 77 ha decidido quedarse con nosotros, cosa que nos llena de satisfacción. Nueva regla. Si se pasa de la raya, todos sufriréis las consecuencias. ¿Entendido? No oigo nada. ¡Entendido, señor guardia! Eres un estúpido. Saldré de aquí, pero no así. ¿Qué piensas hacer? ¿Hay alguien? Baja la cabeza, 94. Barbilla contra el pecho. Nada de mentiras ni de trucos sucios. Leeremos cada carta antes de enviarla.
qué no escribe Shuta? ¿A quién? No sé, a tus colegas del kiosco. Sí, no tengo. Me inventé todas esas chorradas. No tengo amigos. Puede que sepa la marca de tabaco que fuman, pero... ¡No habléis! ¡Escribid! No les conozco. Apunta, calle Vilca 278, 50300, Colonia. ¿Vais a callaros? Vivo allí. Y a partir de aquí no hay cámaras. ¿No tienes grabado nada más? Estaba cambiando las cintas. Siempre tiene que haber alguien vigilando. Esto no me gusta. Ha habido una agresión en masa al cuarto día. Es una lucha de poder entre Verus y 77. Era de esperar. Hay que cambiar la cerradura del sótano. Id terminando. Meted las cartas en los sobres. Pero no los cerréis. Un momento. Acércate, 77. ¡Acércate! No te interesa escribir cartas, ¿verdad? Pues no escribirás más. ¡A la fila! ¡Izquierda! Cantaremos la canción que ensayamos. ¡Uno, dos, tres! Un hombre baila sin parar de aquí para allá, de aquí para allá. Un hombre baila sin parar de aquí para allá, de aquí para allá. Se tambalea el que no se sepa la letra de memoria mañana por la mañana. Va a pagar caro. Un hombre baila sin parar. Atrás. Gracias. Quieres boicotearlo, ¿eh? Piensa en los demás, ellos quieren el dinero. Dime que te parece bien lo que está pasando. Eso da igual. Escucha, no puedo hacerlo solo. Eres el único al que puedo pedírselo. ¿Vas a ayudarme, piloto? Steinhoff. ¿Lo harás, Steinhoff? No. Jódete. Tú también. Eres un soldado mayor, Steinhoff. ¿Cómo vas a desobedecer? No promoveré la violencia. Olvidas una cosa, esto no es una guerra, es un simulacro. ¿Lo es? Siempre haces lo que te dicen, ¿no? ¿Piensas que Verus quería deshacerse de ti? Quería saber si aguantarías. Estás haciendo lo que esperan que hagas. Tu conducta está poniendo en peligro a todo el grupo y por eso no pienso ayudarte. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Quiero irme de aquí! ¿Qué te pasa? ¡Quiero irme de aquí! Ahora 69, ya no se llama 69, sino Marica. ¡Ah! ¡Quieren acabar conmigo! ¡Ya basta! 13, 14, 15... Es un experimento, no es la realidad. Solicítalo y mañana estarás fuera. ¿Quiere abandonarnos? Sí, no soy capaz de aguantar más. Es demasiado. Ya sabe que si abandona el experimento no tiene derecho a cobrar. Sí. Pero en el cuestionario dijo que participaba por el dinero. Sí, es cierto. ¿Y de repente el dinero ya no le importa? No, quiero irme a casa. Señor Mayer, ¿cómo se siente? ¡Quiero irme de aquí! Creo que no podría soportar esto sin tabaco. ¿Qué haría si no aceptáramos su solicitud de libertad? Dijeron que podríamos dejarlo cuando quisiéramos. Que participábamos voluntariamente. Es así, ¿verdad? Mañana le comunicaremos nuestra decisión. ¿Mañana? No pienso volver allí. ¡Quiero largarme ahora mismo! ¡Quiero irme! Klaus, me preocupa ese hombre.
No, solo está fingiendo. Está a punto de estallar. ¡69! ¡69! Déjame en paz, maldita sea. ¿Qué coño hago aquí? ¡Cálmate! ¡Cálmate, por favor! ¿Qué está pasando ahí? ¡Cálmate! ¡Maldita sea! ¡Dejadme! ¡Cálmate! ¡Qué hago aquí! ¡Cuidado, está fuerte! ¡Vamos a ¡Tendríamos que llevárnoslo! ¡Cabrón! ¡Cálmate, cálmate! ¡No, no le hagáis daño! Vamos. Sufre conmoción cerebral. Verus le ha golpeado a sangre fría. Ha obrado según el rol que le hemos adjudicado. Eso no significa que me parezca bien. Klaus, si no echamos a Verus, habrá más violencia. ¿Quieres que intervengamos? Y se acaba todo. Está yendo más lejos de lo previsto. Tanto 77 como Verus son factores dinámicos esenciales. Eliminar a Verus sería como abortar el experimento. ¿Es lo que quieres? Señor Verus. Señor Verus. Si vuelvo a verle golpear a un preso, le echaremos. Ha sido necesario para restablecer la paz y el orden en la cárcel. No me diga cómo debo hacer mi trabajo. Y si hay algún problema conmigo, que me lo diga personalmente el doctor Ton. Buenas tardes, doctora. No te entiendo. Tienes que hablar más alto, Doran. No te oigo. La respiración. ¡Aguántala! Tienes un ataque de pánico.
Si hiperventilas, te desmayarás. Procura respirar más lentamente. Cálmate. Nunca me había pasado nada parecido. Siéntate. Mierda. Despacio. Ya estoy mejor. ¿Sí? ¿Seguro? Ya controlo. Sí. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. No es más que un juego. Solo un juego. Ese es tu error. Con esa actitud estás perdido. No es un juego. ¿Por qué no puedes entenderlo? ¿Qué saben de tiros de arriba? Ni idea. ¿Por qué me miras así? Estoy hecho una mierda. Tengo orejas de soplillo, ¿no? ¡Qué capullo eres! ¿Qué será lo primero que hagas cuando salgas de aquí? Ver Dumbo. ¿Vas a ayudarme? No puedo. Vale, 69. Vuelve a tu celda. Venga, muévete, muévete. Entra ya. Aún no me he recuperado del susto. Mantengo la boca cerrada porque no quiero... Bueno, no sé... No me gustaría que me obligaran a ir por ahí en pelotas, ni que me peguen, ni nada de eso. Ese tío está loco. ¿No vieron lo que pasó? ¿No lo vieron en las cámaras de vigilancia? El tío sacó la porra, se acercó a él y... ¡Pam! Le golpeó con todas sus fuerzas. Aún estoy dispuesto a velar porque no pase nada grave, pero después de lo que pasó... No tengo ganas de hablar de los sentimientos que son tan obvios. Me encantó. Realmente me gustó que alguien le partiera la boca a ese hijo de puta. Debemos tener muy presente que pueden insultarnos o herirnos en cualquier momento. Si hacen lo que les digamos, no tendremos problemas. Me gusta que obedezcan. A lo mejor es que aún tendríamos que ir... con más cuidado al tratar a los presos. A mí nadie me vuelve a faltar al respeto, eso está claro. ¡Hey, Joey! ¿Qué pasa? Joder, tío, mira cómo estás. Voy a avisar. ¡Guardias! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor, no llaméis a los guardias! No pasará nada. ¡No, por favor, por favor! ¡Necesitamos ayuda! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Llaméis a los guardias! ¡No! ¡No! ¡Quieren matarme! ¡No te harán nada! ¡Necesitas un médico! ¡Eso es todo! ¡No, no! ¡Socorro! ¡No dejéis que se me lleve! ¡74! ¡94! ¡15! ¡82! ¡38! ¡77! ¡40! ¡11! Queremos comunicaros que hay dos bajas. 69 y 53. Y que tenemos una celda nueva, aislada del ruido y de la luz. Pero entra el aire. Espero que nadie tenga claustrofobia. ¡No, señor guardia! Bien. ¡Estupendo! Hoy es el día de las visitas. Ya podéis poneros el uniforme y cuidado con ensuciarlos. ¿Entendido? ¡Sí, señor guardia! ¿Tendrás visita 82? No tendré, señor guardia. ¿Por qué no? ¿No tienes esposa, hijos, ningún pariente? No, nadie, señor guardia. ¿Tampoco ningún amigo? No hay ninguna visita para ti en la lista. Querido Tarek,
Eres el único al que puedo escribirle una carta. Porque tú eres mi único amigo. Espero poder hacer algo por ti algún día. Siempre podrás contar conmigo. Tuyo, Gunther. ¿Eres marica, 82? Sí, 77. Eso ha sido un intento de agresión a un guardia, ¿no? Sin lugar a dudas. Puesto que 77 todavía no ha entendido las reglas. Va a limpiar las letrinas con su bata. Y hasta que no estén impecables, no habrá visitas para nadie. Yo no sabía nada de eso. Acordamos que no se utilizaría la caja negra. No la usarán, es un medio de presión psicológica. 53 y 69 están en el hospital. 82 tiene una depresión. Se aprecia una pérdida del sentido de la realidad. Y desorientación, sí. Es lo que estamos estudiando. En 5 días tenemos sumisión a la autoridad, inclinaciones violentas y alienación total. En 5 días. ¡Exacto! Hemos alcanzado el objetivo. Paremos y presentemos el informe. ¡No! Estamos en una fase estable. Por el momento aún no ha pasado nada inesperado. No hay datos comparativos en ninguna parte del mundo para lo que está ocurriendo ahí. Nos quedan 9 días. Si interrumpimos el experimento, estaremos renunciando a la oportunidad de nuestra vida. Y seguir puede ser un error. Al menos yo no sabía en qué nos estábamos metiendo. Creo que estamos perdiendo el control de la situación. Yuta, ¿qué puede pasar? Podemos intervenir en cualquier momento. No quiero asumir la responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Voy a reunirme con el comité dentro de 3 horas. Necesito saber cuál es tu postura. ¿Todavía apoyas el proyecto, sí o no? Nuestra fregona desnuda. Ahí aún hay un perrote. Así no saldrá 77. Vale, es suficiente. ¿Qué hago con la bata? Es tu bata, 77. Póntela. A la fila. Muy bien. Todos queremos causar buena impresión, así que nada de mentir o de quejaros a las visitas. Estamos muy a gusto aquí, ¿verdad? Porque todos queremos ganar nuestro dinero en paz y tranquilidad. ¿No es así? Uf. ¿Eres tú, 77? Soy yo, señor guardia. El que apeste no tendrá visitas, 77. Todos a la sala de visitas, 77, tú a la celda. Sin daros la manita. Ayudarte, pero no había... Ayúdame ahora. ¿Qué? Dale a mi visita algo de mi parte. No puede ser. Claro que sí.
Escucha, ve a la cafetería y entrégale este papel. ¿Qué es esto? Eso no importa. No puedo hacerlo. ¿Qué harán? Claro que si puedes. ¡Bush! Por favor. Pareces cansado. Sí, No tienes buen aspecto. ¿Cómo me has encontrado? Encontré el contrato. Y luego convencí al señor Ziegler para que me dejara venir en su lugar. Estoy viviendo en tu piso. ¿Cuánto va a durar esto? 9 días. Oye, tengo que volver a Canadá. Puedes dejar esto cuando quieras, ¿no? Sí. Entonces, vámonos. Hay una cafetería justo encima de aquí. Un guardia te dará algo de mi parte, ¿vale? Bien, se acabaron las visitas. Tienes que llevárselo a Ziegler. Y espérame. A la mierda. Déjanos, no estamos de humor. Hey, ¿qué hay, Shuta? Oye, no te preocupes tanto. Todo volverá a ser como antes, solo es un juego. Lo tengo todo organizado. Te digo una cosa, vamos a cobrar igualmente. ¿En serio? ¿Y sabes qué es lo primero que haremos? En cuanto salgamos, iremos a tu bonito kiosco y nos tomaremos allí una cerveza helada. Todos nosotros, los de aquí, sin líos ni nada de eso. Te lo prometo. ¿Ya te vas? Tengo que hacer una llamada personal. ¿Estás nervioso, Bush? ¿Te pasa algo? ¿A mí? No, nada. Sí. Te pasa algo. ¿Es usted amiga del señor Fad? Sí. ¿Tiene algo para mí? No. Tarek, el señor Fad me ha pedido que le diga que ha cambiado de opinión. Usted ya sabrá a qué se refiere. ¿No le ha dicho nada más? No. Ya. Entonces... Gracias. No se preocupe por él. Yo me encargaré de que no le pase nada. Adiós. She's the girl with the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so well. Bibapalula, she's my baby. ¿Hace falta que haga eso? Sí, es preciso. Si soy un osito de peluche, ya lo descubrirá. Tenemos mucho tiempo. No esté tan seguro. Si todo sigue igual, quizá detenga el experimento. ¿Eso no es cosa del profesor? El profesor vuelve mañana. Ahora soy yo la responsable. Ah.
¿Qué ocurre? El turno de noche se retrasa. Ya tendrían que habernos sacado para contarnos. Aquí se pierde la noción del tiempo. No, hay algo que no va bien. Voy a ser breve. 77 pretende boicotearnos con la ayuda de su novia y la de Bosch. Además, la doctora Grima ha amenazado con interrumpirlo todo. ¿Sí? Y el profesor Todd no vuelve hasta mañana. Exacto. ¿Qué intentas decirnos? Creo que es una prueba. Para ver cómo reaccionamos ante factores externos. ¡Qué tontería! 77 ha causado problemas desde el principio. Bien podría ser un factor perturbador intencional. No le irán a pagar más a ese gilipollas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tomaremos medidas hasta que podamos hablar con el profesor. Bien. No, de eso nada. Haremos nuestro trabajo y seguiremos las reglas. Las reglas, ¿verdad? Según el profesor, debemos reaccionar a todos los acontecimientos de la manera apropiada. Soy Lars. Los guardias le han dado una paliza a Bosch. Y no sé dónde está Utah. Llámeme enseguida, por favor. No sé qué debo hacer. Es muy urgente. No hay línea. Very good. ¡Eh! Vamos a hacer un viajecito. Qué extraño es todo esto. ...77, a la línea. Esta mañana 77 y un guardia han intentado atacar a la autoridad. Gracias a la vigilancia de los guardias, esa amenaza a la seguridad interna ha sido abortada. El guardia en cuestión ha sido suspendido de su servicio. Es uno más de vosotros. A la celda. Dora estaba preocupada por ti, 77. Charlamos un buen rato, hablamos de ti. La llevé a casa, tienes un piso bonito. Ella huele tan bien. Después me encargué de ella personalmente. ¡Profesor Dora! ¿Qué está pasando aquí? Es ilegal y viola los derechos civiles. Exijo la interrupción inmediata de este experimento. 77, a la cámara oscura. Eso es tortura. Que paren el experimento inmediatamente. 77 permanecerá allí el tiempo que haga falta hasta corregir su conducta. ¡Cerdo repugnante! ¡Rata cobarde! ¡Hijo de puta cabrón! ¡Maldito cerdo nazi de mierda! Sal de ahí. ¿Ya has acabado? Bien. A la caja negra. Mm-hmm.
Mírame. Mírame. ¡Lars! ¡Lars! ¿Diga? ¿Lars? Buenas noches. Llame al profesor Tom, por favor. ¿Qué pasa aquí? Llámele. El profesor no está localizable. Tonterías. ¿Cómo? Es una prueba. ¿Una prueba? No intente engañarnos, esto es una prueba. No, no es ninguna prueba. El experimento ha terminado. Acabo de ponerle fin, señores. Llévala abajo. Vamos, doctora. No, no. Venga. ¿Qué se ha creído? Vamos. No se atreva a tocarme. Vamos. No. ¡Suelte! Ajá. Todo. No. Deme una bata. ¡Desnúdese! Todo, por favor. Vaya, vaya. Yuto se afeita el... ¡Ecker, ya basta! Vete abajo. Póngase esto. Ha ido muy bien. Sí, sí. Hay que recordarle a la gente las cosas más sencillas. Incluso uno las olvida. Los guardias le han dado una paliza a Bosch y no sé dónde está Yuta. Llámeme, por favor. No sé qué debo hacer. Es muy urgente. Klaus. Profesor. Rápido, mi coche. Luego tendrás que limpiar esa porquería del suelo, 82. ¡Fuera! Está
Celdas para la señora. Escuchad. El que se quite la cinta de la boca acabará sentado al lado de 82. Lo digo especialmente por los nuevos. Lo que dure esta situación excepcional depende de vosotros. ¡Hables de ninguna estúpida prueba! ¡Dijeron que nada de violencia! ¡Nada de violencia! Mantén la calma. ¡Mierda! Las circunstancias son excepcionales. Esperaremos hablar con el profesor. ¿Quieren ver de qué somos capaces, Kams? ¡Yo no puedo más! ¡Yo no puedo más! Vete si quieres. No tienes nada que temer. Piénsalo. Quiero ver al señor Fata ahora mismo. Me temo que eso va en contra del reglamento. Insisto, oiré a la policía. Adelante. Verá que todo está en orden. Intentaré que pueda ver a Tarek. Pero tiene que prometerme que no se lo dirá a nadie. De Shuta.
Nos vamos a ir. Tranquilo. Tranquilo. Ya basta. Quiero que abra las celdas para que salga la gente. Ahora. Shuta. Shuta. Está muerto. Tarek. Está muerto. Vamos a salir de aquí. Tenemos la llave y vamos a salir por esa puerta. Eso es imposible. No tenemos la llave del ascensor. ¡Quieren acabar con nosotros! ¡Tonterías! ¿Qué hay detrás? El sótano. Los pasillos. Por ahí se llega directamente a la Facultad de Medicina. No haga ruido, me meterán un buen lío. Descuide. Espere aquí, iré a ver si puedo traer a Tarek. ¿Le apetece un café? No, gracias. Bien. No llevará un móvil, el mío está descargado. Gracias. Seré muy breve. Señor Verus, sea razonable. Silencio. Señor Camps, el experimento... ¡Silencio!
¡Atadles a los barrotes! Sentaos. Venga, señora. Que nadie se mueva. Camps, el resto estará en la facultad de medicina. Solo hay una salida, no escaparán. ¡Rachel! ¡Amandi! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola. ¿Alguien puede oírme? Estás aquí. Ya te dije que te atraparía. Al suelo, las manos a la espalda. No, no, me rindo. ¿Qué estás haciendo? Dámela. No es de verdad. ¡Puta! ¡La llave! ¡La llave, rápido! ¡Puta!
Todo esto lo empezaste tú. ¡Maldito cerdo miserable! ¡Shuta ha muerto por tu culpa! Déjale ya. Se acabó. Se acabó. Dos muertos y tres heridos graves, entre ellos el director del proyecto, el profesor Clauston. Por lo visto, el experimento ya estaba fuera de control desde el segundo día. El fiscal del distrito está investigando dos casos por asesinato y varios casos de abusos y falta de asistencia. Uno de los participantes ha sido arrestado. Es posible que los directores del experimento sean procesados. Según las declaraciones de uno de los científicos implicados, la escalada de violencia se podría haber evitado interrumpiendo el experimento a tiempo.